Hace 52 semanas empezamos un viaje fascinante en mis propias finanzas. Lanzamos nuestro club de lectura, con el único propósito de promover este hábito poderoso. Tengo una idea en la cabeza y es crear una especie de club de lectura. No sé qué tanto apetito puedan tener ustedes por un grupo, ¿sí? Donde hagamos precisamente esto, obviamente un poquito más profundo, donde nos pongamos una meta de leer una cantidad de libros al año, ¿sí? Y donde nos reunamos, qué sé yo, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, a discutir sobre los libros. Vimos la historia de Disney, Netflix, Southwest Airlines, Toms, Nike, Amazon, Salesforce. También hemos aprendido sobre economía, pobreza y desigualdad a través de Duflo y Banerjee. Mucho hemos estudiado sobre la historia del dinero con Niall Ferguson y con el patrón Bitcoin de Saved Dinamus, la historia de Israel y las lecciones de historia de Will y Ariel Durant. Como dice Naval Ravikant, estamos leyendo lo que amamos y nos estamos enamorando de la lectura. La pregunta es, si los grandes empresarios e inversionistas del mundo están leyendo en promedio un libro a la semana, ¿será buena estrategia copiar este hábito? La respuesta es un contundente sí. Después de 52 semanas, leeremos este libro, Buffettología, la historia de Warren Buffett y cómo invierte este gran inversionista. 52 semanas seguidas leyendo un libro distinto. A seguir aprendiendo. No podíamos cerrar, por lo menos esta meta inicial que nos pusimos de leer 52 libros, sin hablar y sin hacerle un homenaje al que para mí es el más grande inversionista de todos los tiempos. Ustedes saben que Mis Propias Finanzas es un canal principalmente de educación financiera, digamos que hablamos de educación en general, pero principalmente de educación financiera. Y no podíamos cerrar este club sin hablar de este maestro, este mentor, este gran personaje que nunca ha escrito, digamos, él su biografía, pero que se ha escrito mucho sobre él. Y yo creo que todo buffetólogo, si es que esa palabra existe, debería tener en su biblioteca, son estos tres libros que yo tengo acá y se los voy a mostrar. El primero es la biografía de Warren Buffett, tal vez de las mejores biografías que se ha escrito sobre Warren Buffett, que se llama The Snowball. Lo escribe Alice Schroeder. Desafortunadamente, pues este libro, si no estoy mal, si no me falla la memoria, no está en español. Pero es una biografía fascinante. Digamos, este es un libro que habla no solamente de las técnicas de inversión de Warren Buffett, sino de Warren Buffett como persona, como ser humano. Después está este, que para mí es la Biblia de las inversiones, que escribió el gran mentor de Warren Buffett. Ya vamos a hablar mucho de él, Benjamin Graham. Benjamin Graham fue el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia y escribió este libro majestuoso, El Inversor Inteligente. Y es un libro pues bastante técnico, pero es el que se considera la Biblia de las inversiones, este libro de Intelligent Investor, El Inversor Inteligente. Y finalmente, pues el libro que nos compete hoy, Buffettología, de este libro vamos a hablar hoy. Y Buffettología es un libro muy chévere porque es escrito por una persona que conoce las entrañas de la familia de Warren Buffett, que lo conoce a él como persona. Mary Buffett estuvo casada con el hijo de Warren Buffett y por eso le tocó convivir muchísimo con Warren Buffett, le tocó tener largas conversaciones con él, con su hijo. Vamos a ver también cómo Warren Buffett incluía a sus hijos también en sus inversiones y en el mundo de los negocios. Y este es un libro que por el contrario habla poco de la vida de Warren Buffett, sino más bien de las estrategias de cómo invierte, en qué empresas invierte Warren Buffett y qué busca a la hora de invertir Warren Buffett en el mercado de valores. Recordemos que Warren Buffett,
para los que de pronto no saben o no han estudiado su vida y no lo conocen, es una persona que se hizo muy, muy rica invirtiendo en compañías. Si uno revisa la lista Forbes de la gente más rica y más millonaria del mundo, generalmente uno se encuentra es con empresarias o emprendedores. Uno no se encuentra con inversionistas. Warren Buffett es tal vez el único inversionista que ha llegado a ser el hombre más rico del mundo. Y cuando digo inversionista me refiero a una persona que se dedica netamente al mundo de las inversiones. Porque pues, Elon Musk es un empresario que se dedica a la producción de carros, se dedica a llevar personas eventualmente al espacio, pero es un empresario. Jeff Bezos es el gigante del e-commerce. En esa lista está también el dueño de LVMH, está Amancio Ortega, el dueño de Zara, en fin, son empresarios que han hecho su riqueza en empresas, en emprendimientos. Warren Buffett, por el contrario, hizo su riqueza, y ya vamos a hablar mucho de eso, invirtiendo en la bolsa de valores, invirtiendo en el mercado de valores, invirtiendo en compañías que él no fundó, que eventualmente llegó a comprar en su totalidad. Pero Warren Buffett no es ese emprendedor de garaje tipo Bill Gates o tipo Mark Zuckerberg o tipo los fundadores de Google o el fundador de Intel. No, Warren Buffett es un inversor. Y por eso, tal vez cuando Benjamin Graham habla del inversor inteligente, podríamos decir que Warren Buffett es lo que Benjamin Graham llamaba el inversor inteligente. Pero hablemos un poquito de la vida de Buffett, antes de entrar a hablar de cómo invertía él. Hablemos un poquito de quién es Warren Buffett, porque es un personaje único, es un personaje fascinante, es un personaje de unas cosas muy chistosas. Y ya les voy a contar algunas. Pero Warren Buffett tiene hoy 91 años, nació en Omaha, Nebraska, en el año 1930. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en 1930? Una de las crisis económicas más grandes que hemos vivido después del famoso crack de 1929. En esa época estaba naciendo Warren Buffett en un pueblito pequeñito en Estados Unidos llamado Omaha, Nebraska. Y Warren Buffett nació en una familia de inversionistas también. Su padre era un gran inversionista. Y se me olvidó comentarles un pequeñísimo detalle. Estamos aquí en vivo haciendo una relatoría gráfica de Warren Buffett. Estamos con Alejandra, nuestra artista, que está conectada vía streaming. Y Alejandra nos está la vida de Warren Buffett. Alejandra tiene ese talento mágico de poder pintar en papel lo que yo estoy diciendo. Y es un poco pues para darle un toque especial a esta noche, porque queremos cerrar como con broche de oro con este libro número 52. Se me iba pasando ese pequeñísimo detalle. Aleja, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola, te escucho, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos, muy interesante esta sesión. Sí, un orgullo estar en este evento tan especial. Admiro mucho este proyecto que han llevado a cabo. Entonces, súper, súper escuchar de la vida de este personaje. Bueno, pues como ven, Aleja va a estar pintando esta relatoría. Yo no entiendo cómo hace una persona para pintar mientras uno habla. Eso es una cosa que Aleja nos tendrá que contar después su magia y su técnica.
Pero en aras de hacer esto un evento más especial, pues vamos a hacer esta relatoría y vamos a ver qué sale de todo esto, ¿no? Entonces, Aleja, muchas gracias por acompañarnos. Súper chévere felicitarte por lo que haces. Y bueno, ya más adelante estoy contigo a ver cómo vamos con esa relatoría. ¿Listo? Súper, claro que sí, ya nos hablamos. Bueno, muy chévere. Como les decía, Warren Buffett nació en plena crisis. El país estaba destruyendo, pues una vez se quebró, se quebraron muchas de estas empresas después del crack de 1929, y ahí estaba naciendo este pequeño chico supremamente curioso. Warren Buffett, desde una pequeña edad, demostró su amor por el dinero. Warren Buffett vendía periódicos a una corta edad. Su padre trabajaba como broker de bolsa. Su padre trabajaba en Wall Street, de hecho. Y por eso dice la leyenda que Warren Buffett compró su primera acción en el mercado de valores a sus 9 años. O sea, tiene 91 años. Quiere decir que lleva 82 años invirtiendo en el mercado de valores. Y eso es muy importante porque más adelante vamos a hablar de tal vez el concepto principal de lo que hay detrás del éxito de Warren Buffett, que es esa magia del interés compuesto y la magia de la paciencia. Pero no nos adelantemos, sigamos hablando de Warren Buffett, del niño, del joven. A su corta edad, como les decía, repartía periódicos, vendía cosas, coleccionaba cartas de béisbol y le gustaba la plática. Desde una corta edad mostró como ese amor por el dinero. Y si a Warren Buffett a esa corta edad le hubieran dicho, oiga, ¿a usted le gustaría ser el hombre más rico del mundo? Sin duda su respuesta hubiera sido un contundente sí. Nunca pensó que algún día vaya a llegar a ser el hombre más rico del mundo. De hecho, nunca fue su meta. Pero lo que sí sabemos es que le gustaba mucho el dinero. Y nunca lo ocultó tampoco. Desde muy pequeño trabajaba con su padre en la granja de su abuelo, repartiendo periódicos en el pueblo. Y así, por ese amor por el mundo de los negocios, que heredó tal vez de su padre, fue a la Universidad de Pensilvania, a la Escuela de Negocios de Wharton, de allá se graduó. Después fue rechazado cuando fue a hacer su maestría de la Universidad de Harvard y por eso terminó en la Universidad de Columbia. Y su paso por la Universidad de Columbia en Nueva York fue determinante para la carrera de Warren Buffett, por una razón muy sencilla, porque en la Universidad de Columbia conoció a Benjamin Graham. Benjamin Graham era el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia y se convirtió en su gran en su gran mentor, en su gran maestro y eventualmente en su jefe. Porque cuando Warren Buffett se graduó de la universidad, después de hacer un par de trabajos de investigación, empezó a trabajar con Benjamin Graham en una firma de inversiones que tenía Graham en Nueva York. Y Warren Buffett era el investigador de Benjamin Graham en la firma de inversiones de Graham. Benjamin Graham escribió dos libros principales, uno que se llama Security Analysis, que es un libro muy técnico de cómo se analizan compañías, sobre todo desde la parte financiera, y escribió este que dice, de hecho, Warren Buffett, acá no se alcanza a leer, pero dice: de lejos el mejor libro sobre inversiones que he leído. Y Warren Buffett llegó a decir en algún momento que no invertía en ninguna empresa antes de leer por lo menos 12 veces Security Analysis y 12 veces El Inversor Inteligente. Security Analysis es un mamotreto de este tamaño, de pura fórmula financiera y económica, de cómo es que se valoran compañías, cómo se proyectan flujos de caja, digamos, fue como Warren Buffett realmente aprendió a valorar empresas en el mercado de valores. Y por eso Benjamin Graham y su paso por la Universidad de Columbia para Warren Buffett realmente pues fue determinante. Y como les decía, ese amor por el dinero lo llevó a leer muchísimos libros,
muchísima historia. Él pasaba horas y horas en la biblioteca de la Universidad de Columbia revisando textos históricos, revisando periódicos de 50 años atrás. Warren Buffett, desde una corta edad, quería entender muy bien lo que había pasado en 1929. Él era un historiador, era un filósofo. Y su maestría no era la filosofía, sino era el mundo de los negocios. O sea, era un filósofo del mundo de los negocios, si se puede decir. Y era un personaje bastante único. Una persona supremamente frugal. Diríamos en Colombia líchigo, aunque líchigo pues tiene una connotación un poco negativa. Pero cuando uno lee la vida de Warren Buffett, entiende por qué actuaba de esa manera. Y cuando digo un personaje único, es que Warren Buffett tiene unas cosas supremamente extrañas. La primera, vive en la misma casa que compró en 1958 en Omaha, Nebraska. O sea, él vive en Nueva York unos años, pero regresó a su pueblo y vive desde 1958 en la misma casa que compró por, en esa época le costó $38,500. Estamos hablando de uno de los personajes más millonarios del planeta. Nunca ha cambiado de casa. La misma casa. Maneja unos carros, unas rangas de carros. O sea, su hermana Susie Buffett le dice, como que Warren Buffett solo cambia de carro, ya cuando la familia le dice, hermano, cambie esa vaina, que qué vergüenza que lo vean saliendo en esa lata de galletas. O sea, maneja unos carros viejísimos, él para él son pasivos, o sea, los carros literalmente para Warren Buffett son cosas que le quitan plata. Él nunca, a Warren Buffett nunca lo vas a ver en una Porsche Cayenne por Omaha, Nebraska, jamás. Entonces maneja unos carros, pues, penosos, como diría su hermana. Es penoso, Warren, que te vean en ese carro. Esta me parece increíble. Desayuna McMuffin de $2 o $2.50 todos los días de ida a su oficina con una Coca-Cola. O sea, explíquenme ustedes cómo a este tipo no le ha dado un infarto cuando se mete 2, 3, 4 latas de Coca-Cola al día. Y además desayuna con McDonald's todos los días de su vida. No sé si han visto el documental de Warren Buffett, pero el tipo parquea en el drive-thru de McDonald's, pide su McMuffin, paga con $2 o con unas moneditas, su Coca-Cola, y eso es lo que come todos los días Warren Buffett. Una dieta que por supuesto no deberíamos seguir ninguno de nosotros. Esta es curiosísima. Su mejor amigo es Bill Gates. Bill y Melinda Gates, sus dos mejores amigos de tiempo atrás, y un día los invitó a su casa a comer y compró comida rápida y pagó con unos cupones que había recortado en unos periódicos. O sea, ese es Warren Buffett. Es una persona que paga una pizza, compra una pizza, seguramente pidió en Domino's, y vio un periódico que había unos cupones de descuento de Domino's, invitó a almorzar a Bill Gates y a su esposa o ex esposa a echarse una pizza en su casa y lo pagó con los cupones de descuento. Trabaja en la misma oficina desde hace 50 años. Nunca ha cambiado de oficina. O sea, nunca vas a ver a Warren Buffett en una oficina rimbombante, en el último piso de Park Avenue en Nueva York o en la Quinta Avenida. No, ese no es Warren Buffett. Warren Buffett trabaja en una oficinita rodeada de una biblioteca fascinante, pero en la misma oficina desde hace 50 años. Y para él, que es algo muy bonito que sí tiene Buffett, es que el valor más importante en su vida es el valor de la amistad. Warren Buffett dice que el propósito del ser humano, o que el propósito de un ser humano en la vida, debería ser amado por el mayor número de personas
de las que uno quiere que lo amen a uno. Repito, el propósito de la vida, ni siquiera es el dinero, el propósito de la vida de Warren Buffett y el valor más importante en la vida de Warren Buffett es la amistad, y por eso para él el propósito de un ser humano debería ser amado por la mayor cantidad de personas que uno quiera que lo amen, ¿no? Que me pareció un propósito muy bonito, fascinante y me sorprendió. Uno creería que el propósito de Warren Buffett es el dinero únicamente. Pero no es una mentira para nadie que Warren Buffett es un amante del dinero. Ama el dinero, nunca ha escondido su amor por el dinero. Y el gran juego de Warren Buffett en la vida ha sido ese, ha sido la acumulación de dinero. Y ya vamos a entrar en los detalles de cómo hace para acumular dinero, pero por supuesto ese es su gran juego. Y por eso él empieza uno a entender por qué los carros, por qué la casa, por qué la ropa, por qué el desayuno. Porque en la medida en que menos dinero gaste en cosas que no le producen dinero, más dinero va a tener para ponerlo a producir. Y por eso es muy importante el legado que deja Benjamin Graham en Warren Buffett. Recuerden que les decía al principio que ha sido el único gran, no el único, pero digamos en la lista Forbes, en el top 10 o en el top 20, realmente es el único que se dedica al mundo de las inversiones. ¿Y de dónde aprendió Warren Buffett a invertir? Pues sin duda de este personaje, de Benjamin Graham. Y Benjamin Graham tiene una filosofía muy sencilla de inversión. Y lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros compramos una acción, y esto es algo que nos cuesta mucho entender a los inversionistas de a pie, a los que invertimos en la bolsa de valores, cuando invertimos o compramos una acción en el mercado de valores, estamos comprando un pedacito de una compañía. Estamos comprando un pedacito de una empresa. Muchas veces cuando nosotros invertimos en la bolsa, creemos que es que estamos comprando un título valor con el que buscamos apreciación del título y de pronto que me paguen un par de dividendos para yo hacerme millonario al cabo de unos meses o al cabo de unos años. Pero no entendemos realmente que lo que estamos comprando es la participación en una compañía. Y ese es, por sencillo que suene, el gran legado de Benjamin Graham en Warren Buffett. Porque Graham le enseñó a Buffett que las empresas, o perdón, que a las acciones en el mercado de valores les va bien en la medida que a la empresa le vaya bien. En el corto plazo es imposible saber para dónde va una acción. Y en el corto plazo hay mucha locura, hay mucho ruido, hay muchas noticias. Y más hoy que somos un mundo totalmente globalizado e interconectado. Pero eventualmente en el largo plazo, el mercado, ¿qué es un mercado? Es un lugar donde se juntan compradores y vendedores, personas interesadas en comprar y vender compañías. El mercado eventualmente termina reconociendo a las empresas sólidas, a las empresas bien manejadas, a las empresas con buenos estados financieros, a las empresas con tendencias al alza, a las empresas en mercados crecientes, a las empresas en monopolios del consumidor. Ya vamos a hablar de qué es esto. Ese es el rol de un inversionista cuando invierte en bolsa. Tratar de encontrar empresas sólidas, empresas robustas, empresas con buenos estados financieros, empresas con buenos equipos directivos, empresas en mercados crecientes, en mercados con futuro, en mercados con perspectivas al alza. Ese es el rol de Warren Buffett y a eso es a lo que Warren Buffett ha dedicado 80 y pico de años de vida, a tratar de encontrar esas empresas.
Y por eso a Graham se le conoce como el padre del value investing o la inversión de valor. Y el value investing no es otra cosa que la adquisición de compañías que tienen proyecciones interesantes a futuro. O sea, una empresa vale, decía Benjamin Graham, en la medida en que tenga capacidad de generar flujos de caja positivo en el futuro. ¿Cómo hacemos para encontrar buenas empresas? Tenemos que tratar de buscar empresas que produzcan o tengan el potencial de producir utilidades netas futuros, flujos de caja positivos futuros. Y esto nos lleva a hablar, por supuesto, a cuáles son esas técnicas y cuáles son esas estrategias que aplica Warren Buffett a la hora de invertir. Y Warren Buffett tiene frases fascinantes y les voy a leer algunas de estas. Pero una de las máximas de este personaje es que uno nunca debería invertir en algo que uno no entiende. Es algo importantísimo para Warren Buffett. O sea, invierte en empresas que hagan productos que tú entiendas. Si uno no entiende los productos o los servicios que ofrece una compañía, es mejor no invertir en estas compañías. Así sean grandes inversiones, no importa. No hay que dejarse llevar por la histeria, por el FOMO, por las ganas de no quedarnos por fuera de la fiesta, sino por el contrario, el ejercicio tiene que ser invertir en empresas que tengan el potencial y que sobre todo empresas que nosotros entendamos. Entonces, dos preguntas que se hace Warren Buffett todo el tiempo es: ¿qué quiero comprar? ¿Qué tipo de empresas quiero comprar? ¿Y a qué precio? Esto es muy importante, esto no se nos puede olvidar. Porque uno puede encontrar una gran compañía, pero el precio que yo pago por esa compañía va a determinar la rentabilidad que yo voy a conseguir. No es lo mismo, no es lo mismo pagar por Apple, y les voy a dar un ejemplo concretísimo. Warren Buffett pagó por Apple cerca de $35 o $40 por acción. Hoy en día la acción de Apple está en $160. Entonces no es lo mismo pagar por Apple $40 a pagar $160, así Apple sea una gran compañía. Entonces tiene que ser una mezcla de las dos cosas, y ahí está el reto. Encontrar grandes empresas, empresas muy sólidas, empresas que tengan monopolios del consumidor, ya vamos a hablar de esto, pero también empresas que se encuentren a descuento en el mercado. Y una manera que decía Graham de encontrar estas empresas es tratar de encontrar lo que él llamaba el valor intrínseco de las empresas. ¿Y qué es el valor intrínseco de las empresas? Es cuánto valen las compañías de acuerdo a los flujos futuros que van a producir esas compañías. Entonces, pues hay unas formulitas matemáticas que realmente no son muy complicadas, pero tampoco voy a entrar en detalle acá a hacer proyecciones de flujo de caja, ni más faltaba. Pero de lo que se trata es de tratar de encontrar o tratar de predecir, aunque este es el gran arte de las inversiones, cuánto van a producir las compañías en el futuro. Y una manera, aunque el pasado no es una muestra exacta del presente o del futuro, pero por eso una manera de tratar de encontrar esto es, oiga, evaluemos cómo ha venido creciendo la empresa en los últimos años. ¿Cuántas utilidades ha generado en los últimos años? ¿Cuáles han sido los márgenes de la compañía en los últimos años? ¿Y será que esta misma empresa va a poder mantener esos resultados en el futuro? Ese es el ejercicio de un inversor inteligente. Estudiar muy bien el pasado, entender muy bien el pasado y tratar de combinar ese pasado con una situación económica X y tratar de combinar ese pasado con la capacidad de esa compañía y la resiliencia de esa compañía para seguir manteniendo o mejorando esos resultados en el futuro. Y de esa manera es como uno puede encontrar el valor intrínseco de las compañías.
Y aquí es donde hablamos de algunos de los secretos de Warren Buffett. Y uno lo que cree cuando digo la palabra secretos, y es mucho de lo que se trata este libro, Buffettología, uno cree pues que aquí hay unas fórmulas de la NASA o que Warren Buffett tiene unos secretos escondidos detrás del mundo de las inversiones, y por el contrario, son unos secretos tan simples que los vuelven secretos fascinantes. Primer secreto. A ustedes les va a sonar de pronto hasta muy tonto y muy obvio, pero es una cosa que hace que Warren Buffett sea el inversor que es. Invierta en el largo plazo, en compañías que tengan beneficios futuros predecibles. Demos un ejemplo de una de las compañías favoritas de Warren Buffett, Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía que lleva dejando, cuando él habla de beneficios, habla de utilidades. Utilidades por muchos años, que tiene una marca supremamente poderosa. Warren Buffett dice, esa es una de esas empresas que uno puede decir va a tener beneficios en el futuro. Coca-Cola mañana no se va a acabar. Y por eso cuando él invierte en Coca-Cola, invierte pensando no en qué va a pasar con la acción de Coca-Cola la próxima semana o dentro de 15 días. Invierte en Coca-Cola es por el resto de sus días. Es muy probable que siempre veamos a Coca-Cola en el portafolio de Warren Buffett, o más bien de Berkshire Hathaway, que es la empresa de inversiones de Warren Buffett. Secreto número 2, tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir. Inviertan en empresas que tengan monopolios del consumidor. Secreto número 3, esta es clave y a veces la dejamos pasar por alto. El precio determina la rentabilidad. Si pagamos mucho por una compañía, por buena que sea, es muy probable que nuestra rentabilidad se vaya a ver afectada. Y por eso tenemos es que pensar en compañías que estén en descuento. Y una de las frases más célebres de Warren Buffett es, sea ambicioso cuando la gente tiene miedo y tenga miedo cuando la gente se excede en ambición. Por eso Warren Buffett espera, y cuando viene la caída, cuando viene la crisis, cuando viene el pánico, la desesperanza, cuando todo el mundo cree que el mundo se va a acabar, ahí está Warren Buffett para comprar acciones de empresas que realmente le gustan. Ahí es donde compra la acción de Apple, ahí es donde compra la acción de Bank of America o de Goldman Sachs. Warren Buffett, ¿cuándo recompró acciones de Goldman Sachs y de Bank of America? En el 2008, cuando se estaban quebrando los bancos. ¿Cuándo compró acciones de Apple? 2018, cuando hubo una caída del 10 o 15% en los mercados. El año pasado, prepandemia, cuando todos estaban altos históricos y no había llegado la pandemia, y tampoco Warren Buffett sabía que iba a llegar la pandemia, ni más faltaba, pero sí sabía que el mercado estaba en euforia, todo estaba arriba, la economía de Estados Unidos en full empleo, todas las acciones en altos históricos, el S&P 500 en altos históricos, la euforia máxima, las empresas transándose a precios por utilidades de acciones, en precios por utilidades de acciones de 30, 40, 50 veces. Ahí es donde Warren Buffett tenía quietos en el balance de su empresa cerca de 145 mil millones de dólares listos para ser invertidos. Secreto número 4. La tasa de rentabilidad esperada determina el precio que Warren Buffett
quiere pagar. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Warren Buffett siempre se pone una meta de tasa de rentabilidad. Él dice, mire, yo quiero conseguir una rentabilidad del, qué sé yo, 15%, 20%, 30%. Y cuando tiene en mente esa tasa de rentabilidad, eso va a determinar el precio que él puede pagar por acción. Y eso es una formulita matemática muy sencilla de valor futuro y valor presente. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo. Tasa de rentabilidad esperada. Vamos a decir que Warren Buffett quiere o espera una rentabilidad del 15% en una compañía, ¿no? Calcula los flujos futuros de esa compañía, cualquiera que sea. Y eso le da un precio X, $100 por acción. $100 por acción en 10 años a una tasa de rentabilidad esperada del 15%, traído a valor presente, eso le da el precio que puede pagar hoy. Y digamos que el precio que puede pagar hoy es $25. Para él obtener 15% durante 10 años, ¿no? Eso le da $25. Si la acción de esa empresa está en $20, Warren Buffett compra todo lo que más pueda. Pero si la acción de esa empresa está en $50, por más que le guste la empresa, él sabe que si compra en $50, no va a llegar a esa tasa esperada del 15%. ¿Sí me entienden la manera como él piensa? Es una formulita muy sencilla de valor futuro, valor presente y tasa de descuento, tasa de rentabilidad. Vuelvo y repito, si él dice, oiga, yo más o menos creo que esta acción puede llegar a $200 en 10 años y eso me daría una tasa de rentabilidad del 15%, pero lo máximo que puedo pagar por esa acción para conseguir ese 15% son $20. Y ahí es cuando él dice, si la acción está en 15, lo compro todo. Si la acción está en 40, no compro. Y dejo pasar la oportunidad. O espero a que haya pánico en el mercado y la acción caiga por debajo de 20 y ahí sí entro. Por eso cuando todos creemos que el mundo se va a acabar, Warren Buffett está feliz en su oficina comprando acciones de compañías baratas. Él trabaja a la inversa de la psicología humana. Por el contrario, cuando todos estamos comprando aquí arriba, ¿no? La acción de Tesla, la acción de Amazon, la acción de Apple, Bitcoin y todo arriba, el tipo está paciente, no tiene afán, sabe que es el momento de máxima euforia y sabe que en esos momentos de máxima euforia es mejor dar un paso al costado y esperar a que las cosas vuelvan a su normalidad. Y por último, una de las formas para hacerse muy rico, y es algo que pues muy pocos de nosotros sabemos, es formar una compañía de inversiones. Y por eso Warren Buffett formó lo que él llama Berkshire Hathaway, que es el conglomerado, es como la holding. Cuando uno habla de una holding, hagan de cuenta un morral, una maleta. Esta es la holding de Warren Buffett. Y dentro de ese morral hay un montón de compañías. Entonces, la holding de Warren Buffett se llama Berkshire Hathaway. Esa es la empresa de Warren Buffett. Y debajo de esa holding, debajo de Berkshire Hathaway, están todas las participaciones de empresas de Warren Buffett. Es una forma de estructurar las inversiones. Y es una forma también de captar dinero del público, porque hoy en día la holding, el morral, el grande, es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces Warren Buffett capta dinero del público, vende acciones de Berkshire Hathaway, ¿y qué hace con ese dinero del público? Lo invierte en las compañías que él cree que son rentables. Esa es la manera como Warren Buffett pues
ha hecho mucho dinero durante todos estos años. Y donde empieza un poco el divorcio entre Benjamin Graham y Warren Buffett. Buffett siempre dirá que Graham es su gran mentor, eso nunca lo va a negar. Pero ¿dónde se empieza a dar el divorcio entre estos dos personajes? Resulta que Benjamin Graham creía mucho en encontrar el valor intrínseco de las compañías y comprar a descuento. O sea, el tipo se la pasaba analizando 100, 200, 300 acciones y acción que encontraba en descuento, la compraba. Y cuando llegaban a su valor intrínseco, es decir, a lo que realmente creían ellos que valía la acción, vendían. Es decir, pongo un ejemplo sencillo. Una acción hoy está en $50. Y según los cálculos de Graham, era una acción en descuento, porque creía que la acción de la compañía debería valer 70. Y eventualmente el mercado reconoce eso y la acción llega a 70, y cuando llega a 70, Graham vende. Y Graham compraba lo que le pusieran enfrente. O sea, no le importaba si la empresa vendía papel, acero, Coca-Cola, cuchillas de afeitar, petróleo. Para él era indiferente. Empresa que me encuentre en descuento, según mis cálculos matemáticos, empresa que compro. Y ahí es donde se empieza a dar el divorcio entre Benjamin Graham y Warren Buffett. Porque Buffett dice, no, un segundo. Y aquí es donde entra la ecuación su gran socio, amigo, compinche, confidente de toda la vida, Charlie Munger. No sé si ustedes han visto las famosas conferencias de las conferencias anuales que hacen ellos dos sobre su empresa Berkshire Hathaway. Warren Buffett es un viejo de 91 años y Charlie Munger, un tipo de 96 años, si no estoy mal. O sea, son dos viejitos hablando. Es fascinante oírlos a los dos en esas conferencias. De hecho, en la última no pudo estar Charlie Munger, parece que estaba enfermo. Pero es increíble este par de mentes brillantes. Y Charlie Munger realmente fue el que le dijo a Buffett, oiga, ¿cómo así que usted va a vender una empresa como Coca-Cola simplemente porque usted leyó un libro de Graham hace 80 años y el man le decía que apenas Coca-Cola llegue a su valor intrínseco tenemos que vender la empresa? Si es que Coca-Cola es una empresa insignia, usted consigue Coca-Cola en cualquier rincón del mundo. ¿Para qué vamos a vender las acciones de Coca-Cola? Simplemente porque una formulita matemática nos lo dice. Entonces ahí empieza, como les digo, el divorcio entre Graham y Warren Buffett. Porque Buffett en ese momento, y muy influenciado por su gran amigo Charlie Munger, dice, vos tenés toda la razón. Estas empresas hay que tenerlas pues hasta el fin de nuestros días. Porque si nuestro juego es la acumulación del capital y el crecimiento del valor de nuestra empresa Berkshire Hathaway, tenemos que tener estas empresas en nuestro portafolio por siempre. Y les voy a contar un dato muy curioso, que aprendí además esta semana releyendo varios de estos libros, que me causó bastante impacto y nunca lo había visto de esa manera. A Warren Buffett no le gustan las empresas que pagan dividendos. Eso me tocó releerlo dos o tres veces. ¿Cómo así? Uno como inversionista, pues es feliz cuando llegan los dividendos de Ecopetrol o de Nutresa o de, pues, de Coca-Cola o de Apple o de las empresas que uno tiene. Pues uno invierte también para los dividendos, ¿no? Warren Buffett dice, a mí no me paguen dividendos. Yo prefiero que esa compañía sólida, robusta, con buenas finanzas, con buenos equipos directivos, coja esa plata y la reinvierta en la misma empresa. Porque si esa empresa me está dando el 15% anual, el 20% anual, el 25% anual, yo feliz de que se queden con mi plata. Fíjense lo interesante de este punto. Y pongamos un ejemplo
muy hipotético, pero como para que ustedes traten de captar lo que Warren Buffett nos está tratando de decir con esto. Supongamos que yo tengo acciones de Apple y Apple me está rentando de manera compuesta todos los años un 15%. O sea, todos los años la compañía crece un 15%, las utilidades de la compañía son un 15% por acción. Y la pregunta que uno se hace es, ¿quién es mejor manejando dinero? ¿Yo, Juan Pablo Zuluaga? ¿O Tim Cook, Apple, todos los ingenieros en Cupertino, California, toda una compañía en el mundo vendiendo productos fascinantes y creciendo de manera compuesta el 20% todos los años? Esa es una pregunta muy profunda que uno se tiene que hacer. Entonces, vamos a suponer que Apple te dejó $100 por acción de utilidad. Y Apple tiene la potestad de reinvertir esos $100 o pagar esos $100 por dividendos a sus accionistas o hacer ahí una mezcla, ¿no? Reinvierto 80 y pago 20 en dividendos. Warren Buffett dice, si usted me va a pagar 20 en dividendos, no me los pague. Ojalá no me los pague, porque yo prefiero, señor Tim Cook, que usted los tenga ahí en su empresa, que usted los reinvierta en Apple, porque eso es lo que realmente va a hacer que mi dinero crezca de manera compuesta en el tiempo. A mí eso me pareció una de las lecciones más fascinantes de todas, porque uno siempre está buscando como el dividendo al final del año. Pero es que el dividendo al final del año tiene dos problemas. Uno es grabado, o por la DIAN, o por el IRS en Estados Unidos, o por quien sea al que yo le tenga que pagar impuestos. Entonces, el dividendo me lo graban. Entonces, de entrada me están quitando. Papá gobierno me está quitando un pedazo de ese dividendo. Y el segundo problema de ese dividendo es que si yo soy un inversionista, pues yo quedo encartado con una plata que me entró a mi cuenta de ahorros y ahora me toca salir a pensar en qué la invierto. Y si yo vengo invirtiendo como Warren Buffett invierte, y si yo soy un inversionista inteligente, pues yo preferiría que mi plata siguiera invertida en las compañías sólidas en las que yo invertí. Si yo invertí en Terpel, en el Grupo de Energía de Bogotá, en Ecopetrol, en Apple, en Tesla, en Google, en Amazon, en cualquier empresa, porque creía que era una gran empresa, una empresa sólida, yo lo último que quiero es que Amazon nunca ha pagado dividendos, pero bueno, Coca-Cola, lo último que quiero es que Coca-Cola me devuelva plata, porque me va a encartar, me van a cobrar impuestos sobre esos dividendos y voy a tener que salir a buscar o salir a recomprar acciones de Coca-Cola mucho más caras de pronto a lo que las compré hace un año o hace 10 años. Ahí quedo encartado como inversor inteligente. Eso para mí es una de las lecciones pues más fascinantes que encontré en estas últimas semanas releyendo a Warren Buffett. Una breve pausa, quiero saber cómo vamos con Aleja. Aleja, te estoy metiendo en problemas con esa con ese ejercicio. ¿Cómo vamos con eso? Bien, chévere, está súper interesante, ya les comparto aquí. Bien. Wow. Vamos construyendo el recorrido. ¡Qué nota! ¡Qué chévere! ¡Increíble! Eso se ve muy bien. ¡Súper! Ahí vamos. Se ve tratando super de chévere. Capturar, porque son un montón de ideas clave. Bueno, espero no estar metiéndote en muchos problemas. No, vamos súper, lo estoy disfrutando harto. Bueno, muy bien, excelente. Gracias, Aleja. Bueno,
Entonces, finalmente, ¿qué tipo de empresas son las que le gustan a Warren Buffett? Porque de eso pues no hemos hablado en detalle. Y él habla como de dos grupos grandes de empresas. Por un lado, están las empresas commodities. Y por otro lado, están las empresas monopolio. Las empresas commodities son esas empresas que tienen, primero, márgenes muy chiquiticos, o sea, márgenes de rentabilidad muy chiquiticos. Y esas empresas generalmente les cuesta mucho competir en el mercado, porque si uno tiene un margen bruto, ¿y qué es el margen bruto? Es ventas menos los costos de ventas de una compañía. Si uno tiene un margen bruto muy chiquitico, va a tener un espacio muy pequeño pues, para pagar todos los costos y gastos de una operación. ¿Cuáles son algunas empresas commodities que Warren Buffett dice es difícil que compitan y es difícil que crezcan y es difícil que tengan buenas rentabilidades? Empresas que producen acero, empresas que producen carros, por ejemplo General Motors es una empresa que todo el tiempo tiene que reinvertir en un montón de máquinas y en un montón de tecnología y en investigación y desarrollo, y aún así son empresas muy competidas. Está Toyota, está Tesla, está Mitsubishi, está hay muchas marcas que hacen un poco lo mismo y a esas empresas les cuesta mucho competir en el mercado. Ausencia de lealtad en las marcas. Cuando uno vende un commodity, pues un commodity al final lo define es el precio. Y por eso las empresas commodity son difíciles. Son difíciles que sean buenas inversiones a largo plazo. Cuando hay múltiples productores, lo que les decía, la empresa del sector automotriz o la empresa del sector del acero o la empresa del sector de el mismo café. Nosotros en Colombia nos cuesta mucho competir y al final dependemos mucho del precio internacional del café, porque ya muchos países producen café de altísima calidad, Costa Rica, Brasil, Vietnam, en fin. Entonces, al final lo que termina determinando el éxito de una empresa productora de café, pues es el precio internacional. De pronto tenemos algo de marca y el café colombiano es reconocido por ser un café de calidad, pero al final vos llegas a tomarte un café y te da un poco lo mismo, o al gran porcentaje de la población le da un poco lo mismo si es un café de Colombia o un café de Brasil. Por el contrario, está lo que Warren Buffett llama las empresas monopolio, que tienen monopolio del consumidor. ¿Y cuáles son estas empresas monopolio? Les doy algunos nombres y algunas marcas de las que Warren Buffett ha sido socio y dueño. Chicles Wrigley's, chocolates Hershey's, Coca-Cola, el Washington Post, Gillette, cuchillas de afeitar Gillette, Apple. O sea, de entrada, yo solo les digo estos nombres y son ese tipo de marcas que, por ejemplo, en un supermercado nunca pueden faltar. En un Carulla, en un Macro, en un Éxito, no te pueden faltar las cuchillas Gillette. En una tienda de barrio no te puede faltar la Coca-Cola. Es un restaurante que no vende Coca-Cola. Es un restaurante que de entrada empezó mal. Tiene una frase fascinante. Crisis o no, la gente siempre va a mascar chicle. ¿Qué importa si hay crisis? ¿Qué importa si se quiebra la banca? ¿Qué importa si la gente entra en recesión? Siempre vamos a mascar chicle. ¿Y cuál es la marca, por lo menos en Estados Unidos, más conocida de chicles? Es Wrigley's. Lo mismo el chocolate es un producto adictivo. ¿Y cuál es un chocolate que nunca puede faltar en un supermercado en Estados Unidos? Hershey's. Hershey's es una marca que la gente tiene acá metida en su cabeza. Lo mismo Coca-Cola. Por más de que tengamos tendencias saludables y todo este cuento, ¿no? De menos azúcar, de la stevia, del veganismo, de toda esta nueva tendencia, siempre vamos a tomar Coca-Cola, y Coca-Cola es una empresa que ha demostrado ser resiliente, innovadora,
una de las marcas más poderosas en el mundo. Entonces, son marcas que sí o sí la gente quiere tener. Son marcas que sí o sí tienen que estar en los supermercados. Son cosas que sí o sí la gente necesita, los seguros. ¿A quién le gusta comprar un seguro? A nadie. Pero la frase famosa es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. Por eso, desde el punto de vista de un inversor inteligente, hace todo el sentido invertir en una empresa de seguros. Y por eso Warren Buffett en los años 80 se hizo casi que al 100% la empresa Geico, que en Estados Unidos era una de las aseguradoras de más renombre y más importante, porque él dice la gente siempre va a necesitar un seguro. Pase lo que pase, siempre vamos a vivir con miedo, seguro de incendio, seguro de vivienda, seguro del vehículo, seguro de vida, seguro de estudio. Y Warren Buffett encontró ese momento perfecto, entendió que la gente sí o sí va a necesitar seguros, hoy, en 10 años, en 20 años, en 50 años, y encontró el momento perfecto, cuando el mercado cayó, para hacerse a muchas acciones de Geico. Y por otro lado, están las acciones, o las empresas mejor, con buenas finanzas. ¿Y qué son buenas finanzas para Warren Buffett? Primero, rentabilidades estables. Ya les decía, buenos márgenes de rentabilidad, ojalá. Y sobre todo, estabilidad en el crecimiento de las utilidades. Ojo con esto. Warren Buffett prefiere una compañía que de pronto no se te quintuplica de un año a otro, tipo Zoom o tipo Tesla o tipo, no sé, Bumble o estas nuevas empresas que crecen a unas tasas exorbitantes. Él prefiere empresas con mucha más estabilidad en las utilidades, pero que uno vea una tendencia al alza, una tendencia creciente. Porque uno a veces encuentra, uno estudia estados financieros de empresas que ganan 3 años, después pierden 2 años seguidos, después vuelven a ganar mucho los siguientes 5 años y después vuelven a perder. O sea, unas volatilidades absurdas que uno no termina es concluyendo que son empresas commodity, que sus utilidades y su comportamiento las determinan son factores externos. Número 2, deuda moderada. A Warren Buffett no le gusta mucho la deuda, o le gusta, pero en proporciones moderadas. Por una razón muy sencilla, una compañía muy endeudada en una época de crisis puede llegar a desaparecer. En cambio, una compañía que tiene deuda en su balance, sí, pero que tiene las finanzas suficientes para pagarle esa deuda a sus acreedores, es una compañía que Warren Buffett siempre la va a tener en la mira. Cuando él compró Gillette y cuando compró Coca-Cola, la deuda de estas dos empresas era igual a la utilidad neta de la empresa. O sea, hay empresas que tienen deuda igual a sus ventas. O sea, empresas que venden, no sé, 100 mil millones de pesos y tienen 100 mil millones de pesos en su balance. Warren Buffett ve esa vaina y dice, esta empresa en cualquier momento entra en una situación muy complicada. Uno o dos bancos que te digan no te renuevo tu línea de crédito y esa empresa entra a tambalear. Una empresa como Coca-Cola, que lo que deja de utilidad lo tiene en deuda, es una empresa que va lejos. Siempre va a poder pagar las deudas a sus acreedores. Esta es bien importante, compañías que pueden ajustar el precio de sus productos o sus servicios de acuerdo con la inflación. Esta es bien importante, sobre todo ahora que estamos oyendo vientos y rumores de inflación. Hay empresas que logran, o que pueden más bien, subirle los precios a sus productos sin necesidad de que la gente deje de comprarlos o no. Y les doy el caso concretísimo. Hoy en día se está hablando de una inflación en Estados Unidos del 5%. Más o menos, 5 o 6% va a terminar la inflación en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si el precio del iPhone
sube el 5%, la gente lo va a dejar de comprar. Jamás. Si el precio de los AirPods sube el 5%, la gente va a dejar de comprar unos AirPods porque subió el 5% el precio. Nunca. Entonces son empresas, o si el precio de la Coca-Cola sube el 5%, ¿será que uno le para muchas bolas a esa subida del 5%? Es muy probable que no. Pero si el precio del café en el mercado de commodities sube un 5%, o si el precio del acero sube un 5%, ahí la competencia ya se empieza a poner mucho más difícil, ¿no? Entonces son empresas que logran, o el precio del petróleo sube el 5% y ya de una a uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Entonces, empresas que pueden trasladar la inflación a sus productos o servicios son empresas que a Warren Buffett le gustan mucho. Y como les decía, productos básicos con marcas sólidas. El periódico del pueblo, que todo el mundo compra y que es el único periódico del pueblo, esa es una empresa que a Warren Buffett le interesa. Porque en el pueblo todo el mundo va a querer pautar en ese periódico. Las cuchillas de afeitar es un producto básico. O sea, sí o sí a los hombres nos va a seguir saliendo la barba, queramos o no queramos. Y Gillette es una marca que uno, pues, es como automático pensar en afeitarse y una cuchilla Gillette. Lo mismo, las gaseosas. Es muy difícil que dejemos de tomar gaseosa, por lo menos en los próximos 20 años. No sé, no me imagino yo un mundo que no tome gaseosa. Me sueño con un mundo que no tome gaseosa, pero una cosa lo que uno quiere, otra cosa lo que realmente pasa en el mundo. Por eso Coca-Cola siempre va a jugar un rol importantísimo. La cerveza. O sea, la cerveza, un producto que va a existir los próximos 5.000 años. Nos encanta tomar cerveza a los seres humanos. Por eso Cerveza Águila, en Colombia por lo menos, siempre va a ser, pues, una marca muy potente, una marca muy sólida. Va a ser muy difícil competir con una marca como Águila en este país. El chocolate, ya hablamos de Hershey's. Chocolate, hay gente que es adicta al chocolate. A mí no me gusta el chocolate, pero el 95% de la población es adicta al chocolate. El café también. Starbucks. Una marca potentísima, que a la gente le encanta. Y al revés, cuando hay crisis, pues la gente no deja de tomar café. La gente deja de comprarse carros Tesla, de pronto, pero nunca dejamos de tomar café. Y por eso, una de las frases más célebres de Warren Buffett es que a corto plazo el mercado es maniático, depresivo, pero a largo plazo, eventualmente, el mercado reconoce las compañías buenas y las compañías sólidas. ¿Y cómo se compone hoy, ya para terminar, el portafolio de Warren Buffett? Apple Computers tiene el 42% de Berkshire Hathaway. Son acciones de Apple. Contrario a lo que muchos de nosotros creemos, que en la diversificación está la solución, a Warren Buffett le gustan los portafolios concentrados. Y él prefiere tener pocas acciones muy sólidas a tener 300 acciones en su portafolio, que uno cree que con 300 está diversificando, pero con 300... lo único que uno está demostrando, dice Warren Buffett, es su estupidez y su falta de conocimiento. Cuando uno compra 300 acciones es porque uno no sabe lo que está haciendo. Cuando uno tiene 8, 10, 15 compañías dentro de su portafolio, es porque uno realmente hizo la tarea que nos enseña y que nos explica Warren Buffett. Bank of America, le encantan los bancos, Goldman Sachs también está en su portafolio. Coca-Cola, por supuesto, Coca-Cola es una acción que tiene desde los años 70 y nunca ha vendido.
Recuerden el divorcio con Graham. Graham le hubiera dicho, apenas Coca-Cola llegue a cierto nivel, véndala. Coca-Cola está en el portafolio de Berkshire Hathaway desde los años 70 y ahí va a seguir. Kraft Heinz son los que hacen, ¿no?, las salsas de tomates y un montón de productos que uno encuentra en los supermercados y pues tienen muchas marcas insignia. Moody's, esta calificadora de riesgo, que también, ¿cuántas calificadoras de riesgo hay en el mundo? Hay muy pocas, 3, 4 reconocidas y ya está. Y Moody's es una de ellas y competir con Moody's, una cosa muy difícil. Y poco a poco ha venido invirtiendo, curiosamente, en acciones de tecnología en porcentajes pequeñitos. Pero él siempre ha dicho que no invierte en compañías que no entiende. Fíjense qué curioso. Bill Gates es su mejor amigo. O sea, Bill Gates y Warren Buffett son ñañas, como decimos en Colombia. Y Warren Buffett nunca ha tenido acciones de Microsoft. Porque el tipo decía, es que yo ni siquiera sé prender un computador. Fíjense lo congruente que es Warren Buffett a la hora de invertir su dinero. O sea, el tipo se habla con Bill Gates a diario y aún así nunca ha invertido en su compañía. ¿Por qué de pronto se invirtió en Apple? De pronto no por la tecnología que hay detrás. Es probable que la tecnología de Microsoft sea mejor. Pero la marca de Apple es una marca mucho más potente que la marca Microsoft. No es sino ver en un centro comercial una tienda Apple, una tienda Mac y una tienda Microsoft, las filas que hay en Apple y los 4 o 5 gatos que hay en Microsoft. Es impresionante la diferencia que hay, por lo menos en el monopolio del consumidor, en el monopolio de la marca. No sin decir que Microsoft es una empresa poderosísima y muy potente, pero como marca es tal vez lo que ha llevado a Warren Buffett a concentrar gran parte de su portafolio en acciones de Apple. Tiene Amazon, un pedacito chiquito. Tiene una empresa que se llama Snowflake, que es una empresa de computación en la nube que salió a bolsa el año pasado y Warren Buffett la compró pre-IPO o antes de que la empresa saliera a la bolsa. Y curiosamente, y para alegría de muchos acá, invirtió hace poco en Nubank, la empresa del colombiano David Vélez. Warren Buffett invirtió $500 millones en Nubank. Ya vimos las noticias la semana pasada que Nubank está listando su salida a bolsa. Y una y otra vez Warren Buffett ha encontrado una empresa que con seguridad la sacará del estadio con esa inversión. Entonces, el legado de Warren Buffett es increíble. Por eso queríamos hacerle un homenaje a Warren Buffett en este club de lectura. Queríamos hablar del más grande inversionista de todos los tiempos. No podíamos irnos, por lo menos de este ejercicio inicial de los 52 libros, sin hablar del oráculo de Omaha. Y el gran legado, yo creo, que nos deja Warren Buffett es su paciencia. Es entender que las cosas buenas le llegan a las personas que hacen la tarea y que tienen la paciencia, la resiliencia y la constancia para poder esperar los buenos resultados. Y creo que es un mensaje muy importante, sobre todo hoy en día, que nosotros, los millennials y los centennials, somos supremamente acelerados y queremos hacernos millonarios en meses o en pocos años. Y por eso Jeff Bezos en alguna oportunidad le preguntó a Warren Buffett, oiga, Warren, ¿usted por qué, si su estrategia de inversión es tan sencilla y tan exitosa, por qué la gente no la sigue? ¿Por qué la gente no copia sus estrategias de inversión? Y Warren Buffett contestó de una manera fantástica y dijo, es que a la gente no le gusta hacerse millonaria de manera lenta. Y es por esto que la gente no sigue mis consejos de inversión. Porque cuando yo le digo a una persona que esto funciona
que está probado que funciona, pero que la clave está en esperarse 15, 20, 30 o 40 años, ahí la persona se me marea, ¿no? Ahí la persona dice, pues no, yo no le jalo a esto, yo prefiero invertir en una cosa que me vuelva millonario rapidito, porque de eso es lo que se trata. Entonces yo por eso creo que el gran legado de Warren Buffett es ese, su paciencia, su resiliencia. Como les decía, tiene 91 años, sigue haciendo lo que ama, sigue haciendo y se sigue dedicando al mundo de los negocios. Uno diría a los 91 años, andate a retirar a una isla, ¿no? A gozar de tu familia, a gozarte a tus nietos. No, Warren Buffett sigue yendo a la oficina en su corbatica, comprándose su McMuffin todas las mañanas, leyendo periódicos, leyendo The Economist, leyendo el Wall Street Journal, leyendo reportes de empresas y tratando de encontrar el gangazo. Ese es el juego de su vida. Para eso nació Warren Buffett, con eso es con lo que vibra Warren Buffett todos los días de su vida. Y esa es una enseñanza muy bonita. Cuando uno hace lo que uno le gusta y cuando uno hace lo que a uno le apasiona, y cuando uno la pasa bien haciendo lo que a uno le gusta, eventualmente los resultados llegan. Y los resultados llegan es que pues, Berkshire Hathaway es hoy una empresa de una capitalización bursátil de 128 mil millones de dólares. La fortuna de Buffett asciende a más de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares tiene Warren Buffett en su cuenta de banco, no en su cuenta de banco, digo, en acciones de Berkshire Hathaway, y eso es lo que valen hoy en día su riqueza. Una acción de su empresa, ¿saben cuánto vale? 423 mil dólares. O sea, si uno quiere ser accionista de Warren Buffett, uno tiene que bajarse del bus con por lo menos, no sé, 1.500 millones de pesos para comprar una acción de la empresa de Warren Buffett. Ahora, lo que él ha hecho es, él tiene acciones que llaman clase A y clase B, clase A y clase B. Clase A vale 423 mil dólares. Y la clase B vale 280 dólares. Yo creo que es así, esa de pronto sí nos alcanza. Es decir, un milloncito de pesos más o menos vale una acción de la clase B. La diferencia entre clase A y clase B no es mucha, o sea, es la misma compañía, de pronto un par de derechos distintos en votos y demás, pero al final estamos comprando lo mismo. ¿Y por qué hay acciones clase B? Precisamente para eso, para darle la oportunidad al inversionista de a pie, al inversionista del común, de comprar acciones de Berkshire Hathaway. Es decir, si queremos comprar acciones de Warren Buffett, tenemos esas dos opciones. Simplemente pues que la clase B ya le da acceso a muchas más personas. Ese es uno de mis grandes ídolos, ese es Warren Buffett, ese es este libro de Buffettología, las técnicas de este gran inversor. De hecho, nosotros esta semana estuvimos lanzando un kitcito bien chévere con Books, de la mano con Books, donde tenemos pues el libro de Buffettología. Tenemos una agenda financiera de mis propias finanzas que construimos con todo el equipo. Es una agendita muy chévere, pues porque aquí tenemos pues el calendario del 2022 y tenemos varias cosas que le van ayudando a uno a llevar como registro de muchos temas financieros. Entonces, los libros que leí en el mes, lo que aprendí, mis gastos mensuales, mis metas financieras, el método de la bola de nieve para salir de deudas, espacios para tomar notas, una agendita muy chévere. Una hojita con el tip de cómo leer un libro en una semana. Un tip que es el que aplico yo pues todas las semanas y de hecho fue el que aplicamos para poder llegar a los 52 libros a la semana. Y la hoja con los 52 libros que leímos en el año. Aquí leímos de todo, realmente. Leímos biografías, leímos sobre historia, leímos sobre inversiones, sobre psicología del dinero, sobre economía,
sobre desarrollo económico, pobreza, desigualdad. Leímos sobre productividad también, cómo hacer para hacer personas más productivas, cómo conseguir más con menos. Leímos la historia de Pixar, cómo desarrollar una mentalidad creativa. Y cerramos hoy con la historia de Warren Buffett, uno de nuestros ídolos y el más grande inversionista de todos los tiempos. Ha sido un viaje realmente fascinante. Yo sí les quiero agradecer a todos los fieles que nos acompañan todos los domingos en las noches, que han sacrificado unas horitas de Netflix para oír estas historias, para aprender cosas nuevas, para enamorarse de los libros. Y como les decía antes, no es un tema de cantidad, o sea, no es un tema de obligación, pues, de que tenemos que leer 52 libros al año. Por supuesto que ese no es el mensaje que queremos dejar. El mensaje que queremos dejar es el que decía Naval Ravikant, es empecemos a leer lo que amamos y empecémonos a enamorar de la lectura, porque es un hábito muy poderoso. Y muchos nos están preguntando, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con este club de lectura? Porque, por supuesto, no vamos a parar de leer, ni más faltaba, no vamos a parar de hacer lo que hacemos. Esto es algo que nos encanta, nos emociona mucho y lo seguiremos haciendo. Estas reuniones semanales o quincenales, de pronto le hacemos un par de ajustes, pero las vamos a seguir haciendo. Pero hemos venido pensando en los últimos meses, ok, ¿qué puede ser un club de lectura ya mucho más robusto, mucho más profundo, que le sirva a la gente? Y por eso diseñamos, de cara al año 2022, una iniciativa que es el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas, que lo hemos llamado el 2.7, el más 2.7. ¿Y por qué el más 2.7? No sé si de pronto a algunos de ustedes el 2.7 les dice algo o no, pero el 2.7 nace de una estadística un poco triste y preocupante, y es que en promedio en Latinoamérica leemos menos de 3 libros al año, ¿sí? Cuando uno mira esa estadística, uno dice, oiga, ¿qué pasa si nosotros nos inventamos una iniciativa para mejorar esa estadística, para que empecemos a leer más libros? Porque yo se los aseguro que en la medida en que leemos más, muchos aspectos de nuestras vidas van a cambiar. Y por eso hemos diseñado esta nueva iniciativa que se llama Más 2.7, de cara al 2022, donde hemos escogido ya no 52, para que no se me estresen, ahora van a ser 12. 12 libros al año. Una meta mucho más manejable, mucho más aterrizada a la realidad, ¿no?, de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestras familias. Yo sí creo que si uno se pone la meta de leerse un libro al mes, uno la consigue fácilmente. Y si leemos un libro al mes, vamos a estar leyendo 4 veces más, casi 4 veces más que el promedio que se lee en Latinoamérica. O sea, vamos a estar pasando ese promedio de largo. Y además, hemos escogido 12 libros en 4 ejes principales, o en 4 temáticas principales. La primera temática, salud y bienestar, tema importantísimo. Uno diría, ¿qué tiene que ver las finanzas con la salud? Tiene todo que ver. O sea, la mejor manera de generar más dinero es estando bien físicamente. De entrada se los digo, es teniendo más energía, es levantándonos más temprano, es aprendiendo a meditar, es aprendiendo a hacer nuestras agendas, es aprendiendo a ser más productivos, es aprendiendo a aprovechar el tiempo, es aprendiendo a comer mejor. La medida en que comemos mejor, vamos a tener más energía para pensar más, producir más, montar más negocios. Tiene todo que ver. Por eso no queremos dejar de un lado esa parte de bienestar y salud. Eje número 1. Eje número 2, importantísimo, historia, economía. No hay que ser economistas de profesión, pero sí hay que entender un poquito la teoría monetaria,
que entender un poquito de historia. Fíjense lo que nos decía Warren Buffett. Se pasaba horas y horas y horas en una biblioteca tratando de entender lo que había pasado anteriormente, estudiando la historia. Entonces, una manera de ser grandes inversionistas y de tomar mejores decisiones de inversión es entendiendo lo que pasa en la economía, entendiendo lo que ha pasado anteriormente y cómo hemos llegado hasta este punto. Segundo eje. Tercer eje, que nos encanta en mis propias finanzas, negocios y emprendimiento. Y hay muchos emprendedores y muchas emprendedoras que nos siguen y que quieren tener más herramientas para sus negocios o para sus ideas de negocio, cómo estructurar ideas de negocio, cómo ponerlas a andar. Y ahí vamos a escoger tres libros muy buenos que les van a ayudar a ustedes a mejorar sus ideas de negocio o a mejorar sus emprendimientos. Y por último, ahí sí el tema que claramente tiene que ver con lo que hacemos, el tema de finanzas e inversiones. Y aquí escogeremos libros de psicología del dinero, inversiones, libros como el de Benjamin Graham, por ejemplo. Son esos libros ya mucho más técnicos, mucho más financieros, con un poquito más de matemática financiera. Y en ese sentido, pues vamos a escoger las cuatro temáticas. Entonces, vuelvo y repito. Riqueza e inversión, o tal vez los dije en orden distinto, pero el orden es indiferente. Aquí los estamos viendo en la pantalla. Riqueza e inversión, por un lado. Bienestar y salud. Economía e historia. Y finalmente, negocios y emprendimiento. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a escoger 12 libros. Y vamos a tener un club de lectura pues mucho más robusto y mucho más, pues no digo que este que hacemos no es interesante ni mucho menos, pero mucho más profundo, ¿no? Donde vamos a desmenuzar cada uno de esos libros durante un mes. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo un libro de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana. Entonces, durante ese mes vamos a estudiar a profundidad ese libro. Y vamos a hacer sesiones de preguntas y respuestas. Y además vamos a tener una aplicación, que es la aplicación de Más 2.7, que ustedes van a poder descargar, y en esa aplicación van a tener el resumen del libro, los apartes más importantes del libro, o sea, unas notas descargables, ustedes pueden descargar de cada libro. Van a tener estas sesiones de videos pregrabadas, donde analizamos el libro ya por capítulos, mucho más desmenuzado. Y vamos a conectarnos, no sé, en una llamada tipo Zoom, donde vamos a poder tener una conversación con la gente que se está leyendo el libro para responder preguntas, respuestas, para que cada uno también pueda aportarle a ese club de lectura. Entonces, y además, por supuesto, van a tener la biblioteca de todo lo que hemos hecho. Estos 52 libros más los que vamos a hacer de aquí en adelante, porque esto no va a parar, digamos, estas sesiones de los domingos las vamos a seguir haciendo, las vamos a seguir teniendo, pero no necesariamente pues las vamos a acabar, ¿no? Entonces repito, de cara al 2022 y empezando en enero del próximo año, para que empecemos con fuerza de entrada al año con ese hábito potente de la lectura y con ese objetivo de leer más, leer mucho más que el promedio y leer esos libros que nos pueden cambiar la vida. Por eso nosotros con el equipo hemos hecho una especie de curaduría, ¿no? De cuáles son esos libros que nos han impactado y que nos pueden ayudar mucho a entender la historia, a entender la economía, a mejorar nuestros hábitos, a mejorar nuestra productividad, a mejorar el tema cómo invertimos y cómo analizamos las compañías. Vamos a escoger 12 libros muy poderosos y estamos haciendo una alianza muy chévere con Books, porque para esto uno sí necesita la librería, es para que a uno le consigan los inventarios de los libros, porque yo además quiero que la gente tenga el libro físico, que lo tenga, que lo raye, que lo subraye, que escriba en el libro, que lo lea, lo relea 2, 3, 4 veces, porque así es como realmente se aprende. Yo todos mis libros, todos, absolutamente todos, los rayo, los subrayo, les pongo notas al pie, o sea,
todos mis libros están rayados y subrayados por todas partes. Hay gente que le parece un sacrilegio rayar un libro. A mí, por el contrario, me encanta porque es la forma de... Uno está a veces desplañado en la casa, uno coge un libro de la biblioteca y uno mira y lo que está subrayado le deja una buena lección, o una nota al pie le deja una buena lección esa tarde o esa noche. Entonces, de eso se trata esta nueva iniciativa. Nosotros estamos lanzando hoy ese programa de cara al próximo año. ¿Y qué vamos a tener en ese programa? Como les digo, es como una especie de membresía en tres partes. Una membresía Silver, una membresía Gold y una membresía Diamond. ¿Qué incluye la membresía Silver? Únicamente como este club de lectura. Incluye los resúmenes, incluye los videos, incluye el acceso a la aplicación, incluye los PDFs descargables de resúmenes de los libros, incluye además toda la biblioteca de libros anteriores que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Eso es como la membresía básica. Vas a tener acceso a la aplicación, vas a tener acceso a estos videos, vas a tener acceso a esas sesiones live de preguntas y respuestas. Eso es la membresía Silver. La membresía Gold, esa ya te incluye los libros físicos. Entonces, incluye todo lo que incluye la Silver, por supuesto, más los 12 libros físicos que te va a llegar también en una cajita súper especial que vamos a diseñar con books, con una agenda, con un blog de notas. Pues una cajita bien bonita que además a mí me parece que es un regalo fascinante. A mí me hubiera encantado que a mí me hubieran regalado pues una caja con 12 libros. Para mí es el mejor regalo del mundo. Y finalmente, la membresía Diamond incluye los libros físicos, el club de lectura y un curso de lectura rápida. A mí muchos me han preguntado si yo en algún momento de mi vida he hecho cursos de lectura rápida o no. La respuesta es sí. Yo hice un curso, hice varios cursos de lectura rápida. Bueno, varios no, hice dos realmente. hice dos cursos de lectura rápida. Y sí funcionan, sí funcionan. Sí funcionan, pero como todo en la vida hay que practicar los ejercicios que a uno le pone. Uno se va oxidando, entonces de vez en cuando pues yo reviso también nuevamente el curso, los ejercicios del curso. Son muchos ejercicios de... El ojo es un músculo, como cualquier músculo del cuerpo. Y uno el ojo lo puede entrenar no para leer una palabra a la vez, sino para leer frases completas o para entender, porque uno no lee, o sea, uno no repite. Seguramente a ustedes les pasa que repiten palabra por palabra mientras leen. Estos cursos le permiten a uno empezar a ver como frases enteras. Y hoy en día, y sobre todo cuando hago los ejercicios de manera recurrente, hoy tengo la capacidad de leer un libro muy rápido, o por lo menos mucho más rápido que el promedio. Y por eso en esa membresía Diamond, para los que quieran. Ahora, lo chévere de tener estas herramientas es que uno escoge al ritmo al que quiere leer. Porque yo no todos los libros me los leo así. Si es un libro de historia, no me gusta, de hecho. No, si es un libro de historia, me gusta es leerlo casi que palabra por palabra, fecha por fecha, personaje por personaje, ir tomando notas sin afán. Si es un libro de filosofía, no me gusta leerlo así. Pero si es una biografía, la leo muy rápido. Y me queda la vida de la persona haciendo este ejercicio. Si es una noticia en un periódico o una revista, no sé, la revista Semana o la revista Dinero o la revista The Economist, yo la puedo leer muy rápido. Entonces, ese cursito de lectura rápida, para los que quieran, por supuesto, incrementar esa velocidad de lectura, les da esas herramientas de poder leer rápido cuando quieren y despacio o al ritmo normal cuando uno simplemente se quiere disfrutar un libro y profundizar en un libro.
Entonces, eso es lo que tenemos de cara al año 2022. En esta semana y por este lanzamiento especial, tenemos pues unos descuentos especiales. Vamos a estar esta semana de lanzamiento. El club de lectura va a costar 500 mil, 499 mil pesos el año. Eso realmente vale 60 mil pesos el mes o 720 mil pesos el año, pero por esta semana lo estamos dejando en 500 mil pesos el año. Eso te da, no sé, menos de, ¿cuánto te da eso al mes? Ah, como ¿Cuánto? el 100% de descuento ¿Cuánto te da 500 dividido 12? Bueno, 40 y 40 mil pesos, 40 y pico mil 40 pesos, y 40 mil pesos el mes. Si quieren los libros físicos, por esta semana va a estar en 1 millón de pesos la membresía. Eso incluye la caja de los 12 libros, más la membresía de los 12 meses, el acceso a la membresía, el acceso a la aplicación, el acceso a los resúmenes. Por 1 millón de pesos la membresía Gold. Y si quieren incluirle ese curso de lectura rápida, también solo por esta semana, pues que estamos de lanzamiento, aprovechando Black Friday y demás, va a estar en 1.249.000, incluye todo, curso de lectura rápida más todo lo anterior. Y precio después de esta semana está en cerca de 1.800.000. Entonces, vuelvo y le repito, precio regular, 720 mil pesos la membresía o 60 mil pesos el mes, el que quiera seguir haciendo parte de esta iniciativa. Con los libros, 1.330.000 mil precio normal, 1 millón de pesos precio de descuento. Y con el, ¿cómo se llama? El curso de lectura rápida, 1.779.000. Pero por esta semana y pues por hoy que estamos de lanzamiento, lo vamos a dejar en 1.250.000. También me han preguntado, ¿qué va a pasar con los domingos? Oiga, y estos resúmenes, por favor, no los vaya a acabar. No, no los vamos a acabar. Lo que pasa es que de pronto no va a ser así, pues tan religiosa la cosa de todas las semanas. Mi esposa aquí me puede estar regañando si sigo haciendo estas locuras de 52 libros al año, pero lo seguiremos haciendo porque pues es algo que nos encanta, nos fascina hacer y seguiremos haciendo estos resúmenes semanales que son muy chéveres, yo me los gozo mucho, me los disfruto, pero sí quiero hacer algo mucho más de mucho más impacto, coger un libro y de verdad estudiarlo, entenderlo, desmenuzarlo y que empecemos a aplicar las cosas que tienen esos libros y que en un año estemos diciendo, wow, leí estos 12 libros que realmente me dieron un montón de herramientas para emprender, para entender de economía, para conocer de historia, para mejorar mis hábitos, para comer un poquito más saludable, para empezar a meditar, para empezar a hacer mi calendario y ser mucho más productivo. O sea, va a ser muy chévere porque va a ser no solo leer y ya, sino es leer y aplicar. También es una de nuestras filosofías en mis propias finanzas, que todo lo que hacemos tenga mucha aplicabilidad a la vida real. Y queremos que mucha gente se anime, que mucha gente se anime a ese reto del más 2.7, porque es la manera de romper esa estadística un poco triste de que leemos muy poco, sabiendo que es un hábito muy poderoso. Quiero despedirme, por supuesto, dándole las gracias a ustedes que vinieron acá de manera presencial a oír esto, a compartir un rato muy agradable con nosotros. Muchísimas gracias a Books por abrirnos las puertas de su casa. Esta es una librería fascinante, es una librería que uno se siente, como decía Borges, en el paraíso. Y agradecerle a Aleja, nuestra gran artista. Ya veremos cómo quedó esa relatoría gráfica, se las vamos a compartir, se las podemos enviar también. Y esa relatoría no solo se va a convertir en un cuadro en nuestra oficina, sino en un NFT, en el primer NFT de mis propias finanzas, mejor dicho. Va a ser una cosa potente esa relatoría que nos hizo Aleja. ¡Wow! Está buenísima.
No la alcanzo a ver ni a leer, por supuesto, pero no veo la hora de que me llegue física esa relatoría de Warren Buffett, de Buffettología, que nos hizo Aleja. Aleja, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, estuvo súper interesante, me encantó acompañarlos y ojalá nos encontremos en próximas oportunidades. Claro que sí, así va a ser, seguiremos haciendo muchas cosas de la mano. Muy chévere lo que haces, felicitarte por tu arte y por tu talento, espectacular. Mil gracias a ustedes. Un abrazo, Aleja. Bueno, y a todos los que estuvieron acá pacientemente, creo que por más de 2 horas en la entrevista con Esteban, ahora después en la horita larga que nos echamos resumiendo el libro de Warren Buffett y Buffettología. Recuerden los 3 libros que todo buffettólogo debe tener en su biblioteca: la biografía de Snowball, El inversor inteligente de Benjamin Graham y finalmente la historia de Mary Buffett, de cómo invierte Warren Buffett, Buffettología. No siendo más, un abrazo, anímense, en la página de Books van a encontrar el link de compra a esta membresía, por si están interesados, también les podemos mandar el link a sus correos, en fin, nos escriben, queremos que mucha gente se sume a esta iniciativa, seguiremos promoviendo este hábito de la lectura y, como decimos en Mis Propias Finanzas, a seguir aprendiendo. Un abrazo, chao, chao y hasta una próxima oportunidad. La vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito al banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas, es así, educación financiera y buena vida para ti. La vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito al banco, ellos necesitan de mí. Mis propias finanzas, es así, educación financiera y buena vida para ti.